Así como aquel enfermo confió en el doctor que curó el cáncer terminal y que además tiene tratamiento para curar las demás enfermedades, la oposición, que es numéricamente insignificante pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como le llaman ellos, que solo nos dejó hijos, madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente. Nosotros, por el contrario, decidimos hacer nuestra propia receta. Se necesita coraje, se necesita arriesgarse en todos los niveles. No estoy aquí para hacer lo que algunos creen que debemos hacer. Estoy aquí para hacer lo que mejor sea para nuestro país. No perdamos, nunca perdamos la perspectiva. Aquí no estamos solamente cambiando un país, estamos cambiando un completo paradigma. Ya les cumplimos con creces lo que nadie ni nosotros no hubiéramos imaginado. Ya quisieran otros pueblos tener lo que nosotros tenemos ahora. También es urgente que cambiemos algo más. Nosotros como pueblo debemos cambiar algo más. La idea de que solo nos merecemos lo malo y lo feo, de quejarnos cuando las cosas están cambiando para bien, cuando las cosas mejoran. Ahí es, esa es la mentalidad del fracaso y debemos de combatirla nosotros mismos. Para el pueblo debe ser lo mejor, lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces. No hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo. Algo que es el pueblo el que lo utiliza. He escuchado a personas que dicen, sí, la seguridad está bien, pero, espérense, en 2 años le dimos vuelta a una situación que llevaba medio siglo. De violencia, entre 30 años de pandillas más la guerra civil, con más de 70.000 terroristas que controlaban las comunidades, los cantones, los caseríos, las colonias, las calles, este mismo centro histórico. Eran un gobierno paralelo y dejaron más muertos que todo el conflicto armado oficial. La paz fue más sangrienta que la guerra. Y lo hicimos con nuestra propia receta, con nuestros propios policías, con nuestros propios soldados, con la colaboración de nuestra propia gente y con la ayuda de Dios. Hoy, algo que parecía imposible y que ahora lo damos por sentado, El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, con una reducción del 97% en los homicidios. Ya no hay temor acá de estar acá en el centro, pero no a esta hora de día, no, a las 2 de la mañana, incluso tomándose fotos o grabando videos con los celulares. El salvadoreño sabe que eso no se podía hacer aquí, ni en la mayoría de lugares. Han pensado que hasta hace poco tiempo la sola idea de sacar el celular en este lugar era algo impensable, una locura. Imagínense, hasta los opositores pueden venir a grabar sus videos de ataque en la madrugada sin ningún problema. Pueden sacar sus teléfonos y grabar sus ataques a las 2 de la mañana criticando las obras del gobierno. Lo cual está bien que lo hagan, es su libertad, es un país libre y democrático. Pero tal vez no se dan cuenta lo que ellos mismos han ganado y que no tenían antes. ¿Cuánto pagaría alguien por vivir? ¿Cuánto pagaríamos porque no nos mataran a un familiar, a un ser querido, a un hijo? ¿Cuánto pagaríamos por eso? Los que han perdido
familiares, ¿cuánto pagarían por recuperarlo? Sin el éxito de esta guerra contra las pandillas, muchos de los que están acá y muchos de los que nos ven en televisión y en redes sociales estarían muertos. Fueron decenas de miles de salvadoreños que murieron en cada gobierno. Hoy son decenas de miles de salvadoreños salvados por el trabajo de este gobierno. Decenas de miles de salvadoreños que nunca lo sabrán, que de nosotros no haber enfrentado a las pandillas hubieran sido asesinados. ¿Quién sabe si hubiera sido uno de esos decenas de miles de muertos? ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe si pudo haber sido un familiar, un amigo, una persona querida por nosotros? ¿Quién lo sabe? Seguro muchos de esta plaza, seguro muchos de los que nos ven en televisión, al día de hoy estarían muertos, y de seguro muchos opositores que están en contra del régimen de excepción estarían muertos de no ser por él. Y logramos todo eso sin subir un centavo de impuestos. De hecho, ustedes recuerdan que los gobiernos anteriores tenían un impuesto a la seguridad, el SESC. Bueno, lo quitamos. No solo no pusimos un impuesto a la seguridad, sino que quitamos un impuesto a la seguridad. Y aún así, los gobiernos anteriores, con todo el impuesto a la seguridad, permitieron que las pandillas incrementaran y asesinaran impunemente a nuestra gente. No perdamos la perspectiva. Lo que ha ocurrido en El Salvador no son 5 ni 10, son más de 20 milagros juntos. Y todos por la gloria de Dios, por el trabajo del gobierno y por el apoyo incansable del pueblo salvadoreño. Esta es la receta que ustedes eligieron, la receta que está dando resultados, tantos resultados que el mundo entero ha puesto sus ojos aquí. ¿Cuándo el mundo entero había puesto sus ojos en El Salvador? Por algo bueno. Así de grandes han sido los resultados. Y con todo eso, no vale dudar que podemos hacer lo mismo otra vez, pero hoy con la economía. Hablan de burocracia, la oposición habla de burocracia. ¿Cuál burocracia? La burocracia que les impedía capturar pandilleros, aún sabiendo dónde vivían, a dónde estaban. Hablan de transparencia. ¿De qué transparencia hablan? Salgan de sus casas en la noche sabiendo que nada les pasará. Esa es la verdadera transparencia. Esa es la transparencia que ofrece este gobierno y la que seguiremos dando. El Salvador cambió para siempre. Nuestro gobierno ya dio frutos, como el árbol que dio buenos frutos, ya dio frutos en abundancia. El camino pronto será irreversible, primero Dios. Ya superamos lo más difícil, lo más urgente. Ahora faltan todas las demás enfermedades, nadie lo niega. Pero debemos seguir escuchando al doctor que ya nos curó de lo más urgente, de lo más grave, de lo que nos estaba matando. Y debemos de seguir la receta siempre, como hicimos la vez pasada, al pie de la letra. Y ahora en adelante, aprovechemos cada 1 de junio para honrar la vida de los que perecieron antes de que tuviéramos la medicina. Y hagamos nuevamente un juramento para defender cada una de las decisiones que tomaremos en los próximos 5 años. Para que sepamos confiar nuestra voluntad a Dios y le pidamos sabiduría para hacer bien las cosas. Así que les pido a todos que levanten su mano.